Nuestro invitado de hoy nació en Alvear, donde vive. Fue productor agropecuario, es abogado, pero ya no ejerce. Se dedica de lleno a la escritura. Publicó una decena de libros de cuento, algunos fuera del país. Además, publicó dos novelas, Víspera Negra y En la Resaca. Tres novelas cortas, Ivo el Emperador, Confesiones de un extraño de Miurgo y La Invasora. Y tres antologías personales de relatos, Fabulario de Buenavista segundo fabulario de Buenavista y Made in Buenavista, en Argentina y Brasil. Ganó premios locales, nacionales e internacionales y fue traducido a varios idiomas. Es uno de los mejores escritores correntinos en actividad. Nos visita hoy José Gabriel Ceballos. Bueno, José Gabriel, muchas gracias por, por estar acá, por aceptar esta invitación. Gracias a vos por, por invitarme, me siento muy, muy bien. En esta eh, casa. En esta casa, estudié acá, te contaba, es la primera vez que vengo acá desde que me recibí de abogado, así que estoy con, con el corazón un poco <laughs> removido. Y esas historias seguramente muchas, ¿no? Muchísimas, muchísimas, una época hermosa. ¿En qué época fue? Yo empiezo en el 74 estudiando. Y me recibo en el, a ver, en el 70, no, 81, 82, porque era bastante vago, o sea, me gustaba mucho la bohemia, eh, y a, había compañeros de estudios que participaban de la bohemia, claro. artística y tal. Y, en una época también complicada, ¿no? En una época muy complicada, el proceso militar. Y bueno, en esta casa viví tantas cosas, tantas cosas, y no solo el, el aprendizaje, estuvo excelente maestro, excelente profesor. Eh, y está eso de los amigos que compartíamos no solo el estudio, la, los grupos de estudio, sino también eh, la cosa de la noche. Claro. Por ejemplo, acá enfrente estaba Chocotos Día de Vivar con su, con su bar, que era impagable. Eh, así que pasarnos del estudio a la bohemia, que era bastante salvaje y de claro. la, era todo una... Ahora, mitad. me interesa eh, eh, como concepto, ¿no? ¿Cómo era estudiar derecho en un momento en el que el derecho estaba encajonado? Sí, pero nosotros no teníamos... A ver, pasaba lo mismo con el tema de los desaparecidos. Eh, todo el mundo como que escapaba mentalmente claro, de eso. ¿no? Claro, claro, eh, y éramos, nosotros como éramos muy jóvenes éramos bastante irresponsables para, para con nosotros mismos. Claro. Eh, sabíamos por ahí que un amigo se había fumado y bueno, seguíamos, seguíamos la milonga. ¿no? Y, y no, ¿no? Era como que se pensaba pero no se internalizaba lo que pasaba. ¿no? Esa era un poco la actitud. Y, eh, la gente que escribía y la gente que digamos del arte en general yo tuve muchos amigos eh, artistas eh, plásticos no sé por qué eh, se me dio por ahí ¿no? o por la casualidad me, me conectó con gente que estaba en el arte en ese tiempo y bueno entre todos nos, nos acompañábamos eh, en esa irresponsabilidad. De... Claro. claro. Bueno, nosotros en general tenemos esta, este gesto como para arrancar, ya arrancamos, pero este gesto de, de preguntar cómo se define. ¿Quién, ¿Quién es José Gabriel Ceballos? A ver, hoy te puedo decir que, de, te puedo decir que soy un escritor y varios ex. ¿no? <laughs> ya estoy jubilado de. de eso, sex. Escribo abajo. Es, a ver, ejerzo de escritor a jornada completa, uh -huh. porque estoy jubilado de lo demás. Pero a jornada con, completa significa no solo escribir, sino básicamente leer. leer. Eh, y bueno, estar en contacto con, con este tema de, la, de las redes, con gente que escribe, amigos que tengo en otros lugares, por ahí algún lector que, que salta en. Claro. En internet, ¿no? Y los ex, este, hablamos de la abogacía, hablamos del campo. Sí, eh, que están, en, están encadenadas las dos, porque están presididas como por un mandato, mm. un mandato familiar que tuve de trabajar en el campo. Eh, cosa que nunca me gustó. Yo, eh, mi, mi familia estaba compuesta por mujeres grandes, ya, y bueno, y mi hermana, pero. Era una abuela muy anciana, ciega, mi mamá viuda, una tía eh, soltera en Brasil, todas grandes. Y yo para eludir ese mandato de trabajar en el campo, y mientras el campo funcionaba en manos de, de extraños, de, uh -huh. eh, me vine a estudiar, obviamente, derecho, lo que, lo que, lo que más o menos... Eh, servía para eludir el mandato, porque una cosa que claro. serás lo que debes seros. Sea. Pero lo que pasa es que después me fui encariñando mucho con la con abogacía, la me encantó la abogacía. Claro. Eh, tal vez por esos profesores que tuve, ¿no? Y por, y por esa comunicación que había con el ambiente de claro. la literatura y del arte y de la bohemia. Eh, me recibo y trabajé. Dos, tres años, creo que acá en Corrientes, y, pero de pronto me, me alcanzó el mandato del cual claro. venía huyendo. Esas mujeres quedaron muy, muy grandes y enfermas. Y, y había que hacerse cargo. Tenía que hacerme cargo y me fui a, me volví a alvear. Ya, ya vamos a ir ahí de, de nuevo, pero este, usted tiene una cantidad de textos este, escritos. Eh, cuentos sobre todo novelas textos que están inéditos al día de hoy la cuenta es más o menos 150 puede ser 150 160 de eh, cuentos si sí, de buena vista saqué saqué una contabilidad hace ya algún tiempo antes que salieran los dos últimos libritos y pasaban los 100 lo que pasa es que eh, había una muy buena cantidad editado en, en en suplementos literarios, claro. en, en, en antologías, en revistas literarias, alguna, la mayoría de las revistas literarias desaparecen, a los números. Y hoy yo creo que sí, que está ahí en, lo, en los 150, oh, eh, eso de buena vista. Pero tengo otra, otra, otro conjunto que... Eh, de hecho, yo empecé a escribir cuentos urbanos acá en Corrientes, claro, dos, dos claro. libritos muy chicos, de creo que nueve o diez cuentos cada uno, y, y cortos, que se llamaban Los Ciudadanos, justamente, y Juanita de Ariera Cambia de Oficio, que eran los personajes de la noche, acá claro. en el bar Florida que teníamos a la vuelta, nos juntábamos ahí, eh, o acá en los de Chocoto, y bueno, eh, las prostitutas eh, del barrio, los. Vendedores de diario. Claro, o, los oficios o, de la ciudad, digamos, la de gente la ciudad, de la ciudad. ¿no? Ahora, cuando tengo que irme al vear de vuelta, que eso claro. es lo que te este contaba, llego al vear y me encuentro con que eso no iba a funcionar en claro. alvear. me iba a quedar loco escribiendo sobre esos personajes <laughs> sí. y, y, y esas historias. Y entonces ahí sale Buenavista. vista. Claro. Pero seguí frecuentando eso, eso, esos cuentos urbanos justamente para no plagiarme. Claro. Porque ahí tenía, se me se me presentó un problema peliagudo en su momento que era que yo estaba dentro del cuento de buena vista un poco alvear, ¿no? Exactamente. Eh, y entonces eso me pasa todavía hoy. Yo salgo a la calle y tengo historias eh, por todos lados, me, me, me bombardean y el claro. problema es que yo estoy dentro de ellas, ¿no? Y entonces empecé a hacer esos, esos con los cuentos urbanos y están dispersos yo? hay un libro que salió en México que no salió acá, hay un libro que salió en España que no salió acá. Acá salió de esos cuentos, te digo, urbanos, ¿no? Claro, acá salió un libro de la UNE, justamente, que se llama Complicaciones Intelectuales, que circuló muy poco. Pues de, de todas maneras, para poner en conjunto general, podríamos decir, bueno, que hay textos editados acá, efectivamente, hay muchos textos que están editados afuera, los hay en castellano, se están, este, se están traduciendo este, al, al portugués, hay producido también en, en portugués, en inglés. Usted figura en muchas antologías, tiene muchos premios adentro y, y, y también afuera de la Argentina. Es este, uno de los escritores en la actividad más y mejor reconocidos este, por la crítica, por, por sus colegas. Este, ¿Cómo se lleva con eso? Sí, me, me llevo bien porque eh, te supones que eh, estando en Alvear, que. Por el trabajo del campo tuve que abandonar la abogacía eh, y después, porque me quedé, sigo encapsulado ahí en el pueblito y de hecho salgo poco incluso en Alvear. Eso no me. nunca me. nunca fue un problema. No, 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 al contrario, hubiera querido dedicarme más a la literatura y darle más lectores a escribir mejor. Por supuesto, me hubiera gustado frecuentar talleres literarios. Claro grandes, importantes, pero no es poca cosa hacerlo desde ahí rompiendo las cadenas de centralidades que tiene este sí, país. Sí, sí. Pero, pero bueno, eh, eh, me hubiera gustado escribir mejor, eh, me hubiera gustado darle más lectores a, mi, a, mi, a mis textos y ahora digamos, estoy, estoy en alvear y me voy a quedar en alvear y, claro. y no voy a cambiar de vida por, por el hecho de que no tengo, no laburo del, de los sex. ¿no? <laughs> eh, vamos a ir a la literatura, pero a propósito de una última intervención, esto tiene muy poco tiempo desde cuando estamos grabando esta entrevista y que tiene que ver con una participación este, que tuvo en Santa Ana en una, en una feria y el tópico de su presentación ahí era, bueno, básicamente una pregunta que es qué es, ¿Qué es ser es escritor? ¿Qué a la engaú es ser escritor? ¿no? ¿Qué es ser escritor? Y bueno, yo contaba en Santa Ana, eh, en realidad me, toda mi vida me planteé eso, porque, a ver, todo estaba preparado para que yo no fuera escritor. Mm. Y yo hice un montón de cosas que no debía hacer si quería ser escritor. ¿no? Y de pronto me encuentro que a los 66 años lo que hago, lo que soy es escritor. Eh, yo creo que es una fatalidad. Yo llegué a esa conclusión. Empecé hasta, bueno, la posibilidad, o sea, lo primero que se te ocurre es una vocación, una pasión, después se te ocurre inevitablemente una enfermedad de la cabeza, psiquiátrica, digamos. Pero es una fatalidad. Creo que eh, nosotros necesitamos, los, el bicho humano digo, eh, salir de la realidad en algún momento. Claro. Pero todos, ¿eh? desde, desde el emperador Perse, de Persia, el jeque árabe, el presidente de Estados Unidos y la top model, Valeria Massa, qué sé yo. Porque la realidad de última es aburrida y es, tiene cosas horribles. Claro. Aburrida incluso para el que cualitativamente puede disfrutar más de la realidad, pero, va pero cuantitativamente igual. va a tener siempre un límite que lo puede tener cualquier otro, lo tiene cualquier otro por más que tenga yates en el Mediterráneo, claro. y cosas así, cuantitativamente, se va a aburrir y además eh, va a tener que enfrentar esas cosas horribles, empezando por la muerte, claro. la, la, la enfermedad, la vejez. Y siguiendo por la vida, ¿no? Claro. Es, claro. Es, claro. Este... Entonces, eh, hay que salir un poco de la realidad para, para poder estar en la realidad. Y bueno, algunos, todos necesitamos eso. Y y, y y algunos nos toca fabricar esa, esas ventanitas que yo decía, ¿no? Uh -huh. Es decir, que puede ser literatura, puede ser cine, puede ser teatro, puede con, que es contar historias. Y otros, todos nos gusta leer, y saber, conocer otras historias que no son las nuestras. Claro. Y, y, y ahí hay una hay hay dos cosas, ¿no? Uno, por un lado, eh, que es ser escritor todo el tiempo en un contexto de producción bastante complejo, como es el contexto de producción de la provincia de Corrientes. Podemos agrandarlo un poco también, pero eh, donde, y esto se lo escuché, donde todo está preparado para que uno no, no lo sea, sí, sí, digamos, ¿no? Sí. Y en el caso particular, ¿qué era ese todo? ¿Qué era lo que conspiraba y que usted ganó igual en esa, en esa compulsa? Sí, primero que en, en, en mi casa no se leía. No. Punto centralísimo. No, ¿no? No, no, había. Había una biblioteca que, esas, una, que todavía conservo los libros de historia que. Me acuerdo que se compraba, andaba un viajante que cayó una vez en el pueblo. Y me acuerdo muy bien que mi madre eligió los libros, se juntó con unas amigas, y eligió los libros por el aspecto más que nada decorativo, supongo. <laughs> no, y son, y bueno, no sé por qué esos libros son todos eh, grises con letras doradas. Y, y, Seguramente otra con, compraba libros de tapa bordeaux con letras verdes. Una <laughs> ¿Y el contenido de esos libros qué era? Y era, en mi caso, era de historia universal. Ah. Una, una, una enciclopedia. Estaba en, el, en la sala de visita de casa. Eh, en mi casa no se leía y en, y en el pueblo no se leía nada. Claro. Eh, eh, así que, eh, primero eso, ¿no? Y segundo. Eh, yo creo que el tema de, del trabajo en el campo. ¿no? Imagínate, yo tenía 12 años, 13 años, 14 años, y en un momento dado en mi familia me empezaron a mirar atravesados, porque yo no me interesaba por el claro. trabajo en el campo, ¿no? ni, ni andar a caballo. Ni... Eh, ahí hubo una época donde me metí de periodista en la radio, y hacía cualquier cosa para no cumplir el, el mandato. Pero la, la... lectura estaba ahí. Sí, ¿la, qué? la lectura ya estaba. La lectura muy relativamente, ¿no? O sea, estaba así, pero eh, tenía... Eh, ahí pasaron cosas graciosas. Bueno, me meto de, de, de periodista en la radio municipal. Ahí sale, después con los años salió ese libro Relator Deportivo, que es donde cuento mi experiencia de relator. A los 13 años empecé como relator en la radio municipal. Eh, me meto en, en, después aparece el peronismo, la J.P. Me metía ahí escándalos políticos en el pueblo. Claro. Me acuerdo que me contrataron. Yo era una suerte de animador eh, oficial del pueblo, no. Era locutor de la radio. Bueno, cuanto acto había, me invitaban y me invitaron para para, para un acto peronista que, que, que se empezaba a hablar de la vuelta de Perón. Y yo empecé de locutor, de animador, pero me fui entusiasmando tanto que que Me quedé ahí y al final hice un discurso ya como, digamos, <laughs> como, como representante de la juventud eh, peronista. ¿no? Claro. Eh, todo eso lo hice de alguna manera para eludir ese mandato. ¿no? Y, y el, el mandato terminó agarrándome, ya te digo, después de toda la carrera abogacía. Y no obstante, seguí, seguí escribiendo hasta que hubo un momento. Mi venida acá en Corriente fue importante porque me empezó a, a alumbrar la cosa eh, a nivel de conciencia de lo que significaba la literatura. Yo tuve buenos amigos que me orientaron ahí. ¿no? Nelson Pessoa, que uh -huh. compartimos vivienda durante un buen tiempo, bueno, me hice amigo de Gordiola. Eh, el de Borges, Pessoa. ¿no? Claro, Pessoa es fanático de Borges. Uh -huh. y, bueno, Pessoa me enseñó a leer Borges, me enseñó a leer Camis. Me, fue la, el primero que me dijo, mira, vos si querés ser... Eh, querés ser escritor, tenés que empezar por ser lector, claro, y diez veces más que, 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 que lo que escribiste tenés que leer. Y, y todo eso me fue dando una conciencia de lo que hasta ahí era una fuga ciega. ¿no? Uh -huh. eh, ahora sí, entramos este, en el núcleo y en principio, ahí, el, el escritor Ceballos, hoy, ¿no? Eh, en el proceso de creación, este, vamos a suponer que se escribe. ¿Cómo, cómo es ese proceso? Y este, después la corrección. Es, cor corrige mucho? ¿Es muy.? Eh, o, o, no, <laughs> o es de los que escribe. Y... No, 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 no. Eh, a ver, yo, yo mi, 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 modus operandi, o mi, eh, Me levanto muy temprano, que me viene de la época en que todavía laburaba en el campo, ¿Sí? me levanto 5 de la mañana, a veces antes. Porque era el momento en que yo podía escribir tranquilo, claro. entonces a las siete y media ya había hecho las cosas y me podía ir al campo o, me, o podía atender las cosas, digamos, en el banco, qué sé yo, en el pueblo. Y eso me quedó, me quedó. Eh, y, y en cuanto a la, al tema de las correcciones, obviamente escribo dos horas, tres horas, salgo, puedo con las hora, perras, esa sí, primera esas hora. primeras horas siempre. Después de leer los diarios y tal en, en, la, en internet, ¿no? mirar el correo y tal. Bueno, escribo dos, tres horas, después me levanto, hago algunas cosas, vuelvo, me siento, sigo escarbando en... en, en uh, Leo algo probablemente, eh, todo es una embolleré ahí, ¿no? Uh -huh. Pero la corrección mucho, mucho. Y ahora de viejo, de... Viste, a, 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 eh, Atormentaba a mis amigos eh, haciéndoles leer, leyéndoles mis cosas para, para recibir opiniones. No te digo nada a la pobre de mi mujer claro. y a Estefanía después y a Felipe cuando fueron grandes. Pero ahora eh, tengo dos amigos, tres, eh, que no, queremos que nos, que nos den leña en la crítica y ahora tengo. Eh, a un lector profesional. Claro. Que, un un editor, lector de eh, editor, digamos. Un lector profesional. ¿No? Lo, se llama corrector de estilo. Uh -huh. yo, ahora hay una chica de Buenos Aires. Y, y, pero la condición, la condición sine qua non es que me dé leña. Claro. ¿no? Es que leña. es la única que sirve, en definitiva. ¿no? Es la única que sirve, ¿no? Eh, por eso me fui quedando también con pocos amigos críticos a, a quien darles los textos. Claro. Porque es obvio te, para sacarte sacarse encima tu, sí, tu presión pero más, Tampoco sirve la a mí no me digamos. sirve, ¿no es cierto? Y, y, y ver, me interesa eh, qué lee, a quién lee, cuáles son las búsquedas. Seguramente hay búsquedas que tienen que ver con la cuestión operativa de lo que uno está escribiendo, tiene que estudiar, ¿no? Pero después. Cuando se va, ¿qué lee aquí? No, yo, a mí me gusta leer de una manera... Yo empecé siendo muy organizado para leer. En eso me ayudaron mis amigos cuando era joven. ¿no? Yo tenía una amiga, tuve la suerte de tener una amiga que después se transformó en comadre mía, que es la, la, la madrina de Felipe, Olga Zamboni, que me organizó la lectura de los clásicos grecolatinos cuando yo tenía 20 años. Eso claro. fue impagable, ¿no? Eh, Ahí leía todo organizadamente. Bueno, leí los rusos de una manera bien sistematizada, no sé por quién, leí la literatura francesa. Pero después te, me transformé en una suerte de anárquico. Y de que hoy se lee un poco así, ¿no? Hoy se lee así y yo disfruto eso, pero me pierdo incluso. Eh, claro. Eh, si te, hay un problema que yo termino todos los libros. Tiene que ser muy malo para que yo interrumpa. Eh, Segundo problema, que estoy viejo y me olvido que ya leí. A veces compro libros que ya leí, ¿no es cierto? Eh, y bueno, eh, y me, pie, me encanta perderme en, la, en, la, en, en eso, ¿no? Eh, ese disfrute de ahora que estoy jubilado, ¿no? Claro. Pero sí, es, es como, y hay una grieta ahí, ¿no? Entre los que leen dos páginas y si no está, no está, no, y los que no, leen no. completo. ¿no? no, yo tengo, tiene que ser muy malo para que... El autor tuvo que haberse mandado una burrada muy grande para que lo deje, ¿no? Yo escuché alguna vez, eh, bueno, esto, ¿no? La, la, eh, hay mucha gente que compara eh, Buenavista con, este, con el, el Macondo de, de, de García Márquez. Sé que fue el lector, es el lector de García Márquez, que fue una influencia, un pegoteo que había que sacarse. Sí, sí, sí. Eh, y que incluso eh, hay hasta hoy hasta talleres literarios que se titulan así, digamos, ¿no? Que hay vida de, 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 o debería sí, sí, haber sí. vida sí, después sí. De, de García Márquez. Pero ahí está. ¿Cuál es la, la diferencia que usted hace entre lo que es este, los cuentos, lo que son los cuentos de Buenavista, con relación a, al realismo mágico, eh, Macondo en relación al VEAR, eh, más o menos el tiempo, los personajes? Claro, en esa época García Márquez estaba muy de moda y a nosotros nos había impactado muchísimo. Bueno, eh, tenía una, era, despertó un amor ciego por García Márquez y cuando tuve que volver a alvear y tomé esa decisión de, de cambiar la temática y dejarlo urbano por algo nuevo, fueron saliendo esos cuentos en, eh, que no fue algo premeditado. Eh, en realidad yo empiezo a escribir esos cuentos como protesta contra mi familia. Es decir, empezando por mi abuelo, que era el tipo que, que digamos, el patriarca, obviamente él estaba contra muerto cuando ocurrió uh -huh. esto, eh, yo dije, bueno, tengo que irme, ganaste, voy a ejercer el mandato, Hablo, hay un cuento, se llama el abuelo, que es esa conversación, ¿no? Uh -huh. eh, y después me gustó la protesta y empecé a extenderme a los demás familiares, ¿no? Eh, mi abuela, mi madre, un tío loco que tuve, o una tía también no muy sana que tuve, un montón de y los personajes secundarios que estaban detrás de esas historias que eran obviamente del pueblo en un momento dado oh, pasan al primer plano claro. y empiezan a, a asumir un rol protagónico pero cuando eh, todo lo hice con sí con el miedo de de de, de Macon, claro. miedo pánico y ahí me ayudaron algunos amigos me, buscarle buscarle eh, el aire, la atmósfera de tu pueblo. Tu pueblo no es lo mismo que Macón. Mm. O sea, habían ido allá, visitaron y conversábamos, que si yo, esa época no era todo por teléfono. Ahí hay una metáfora, ¿no? Una metáfora de la luz, por ejemplo. Claro, claro, claro. Eh, y empecé a darme cuenta de que efectivamente era distinto. Un paisano correntino no es un habitante de Macón. Claro, eh, es gris. El, todo Macondo en realidad es, gris, es contenido, es reprimido, ¿no es cierto? Eh, la realidad, la realidad llamale social también es otra. Eh, y de allí fue apareciendo, fue apareciendo Buenavista y, y hay unos cuentos de Buenavista que están en extramuros en de Buenavista, sí. que es la parte rural, ¿no? Hasta que creo que como que se despegó de, de, de Macondo pero fue una cuestión que me, me costó cierto trabajo digamos, ¿no? y, y hoy es difícil ya soltar también ese, ese mundo, no ese mundo esa gente... Claro, quise irme. Mm. Un montón de veces quise claro. irme. De hecho, hay libros, uno que se llama Lo difícil que es partir de una claro. vista, el otro no se sé, bueno. eh, Por ese problema de que yo estoy dentro del cuento. ¿no? Claro. Y, y con el riesgo de la autoplaque. Es inevitable. Hay dos... Eh, dos dos novelas particular eh, porque no tenemos lamentablemente tanto tiempo pero eh, que víspera negra que recobra una actualidad porque víspera negra habla de una peste o sea, sí. eh, y eh, estábamos hablando de la lepra no y eh, está ambientada aquí en corrientes en, en el momento en el que se estaba discutiendo fuertemente lo del leprosario y por el covid este, y, y hay se trazaron muchos, uh -huh. muchos paralelos. ¿no? Y ¿qué, qué, qué es esa novela hoy, víspera. Uh -huh. Porque hay quien dice que entre víspera y el, el otro Hugo el Emperador, que es otra, otra novela espectacular y que aprovechamos para, para recomendar, que son como este, di, dicen, ¿no? yo no me atrevería tanto, pero por lo menos lo discutimos: que son como la cumbre de la literatura de eh, hasta este momento de, de, de ese ¿Qué no, no, lo que pasa eso? es que tienen, a ver, los dos tienen más de una edición. Mm. Que, eh, Víspera tiene tres, la primera salió en España, y, eh, después en el 2000, al, ese mismo año creo que salió acá, y Ivo, bon, bon, eh, en realidad un poco la Cenicienta, es mi primera novela, mm. ¿no? o sea, yo hoy la escribiría creo que bastante mejor. ¿no? Eh, no obstante, la segunda edición le pedí una, una revisión, pero, pero no quise desfigurarla. Ver, ¿no? Claro. Pero me di cuenta de que estaba, eh, había un montón de déficit formal ahí que, que quedó porque era así. Eh, y hay otra novela que acá en la Argentina no salió y que, que es la, la tercera, que, que yo creo que se va a reeditar en algún momento, que es En la Resaca, uh -huh. que trata el tema de los desaparecidos y el proceso militar. Pero víspera, eh, cuando me invitaron para hacer la tercera edición acá, eh, me di cuenta, sí, que fue una, fue, una cosa, fue una pegada, casual, como todas las pegadas casi, eh, en el sentido de eh, radiografiar, fotografiar o radiografiar o intentar radiografiar una sociedad que es la sociedad de esta ciudad de claro. Corrientes y que es la sociedad de toda la provincia, ¿no? la, el ambiente, la atmósfera. La cosa política, la cosa de, lo, de los tabúes. Y que el, que el que lee, y hacemos, reiteramos la invitación, este, con la peste del COVID, este, si uno lee ese libro en esa clave, claro. este está todo vigente ahí, ¿no? ¿No? Eh, y lo de Ivo, bueno, lo de Ivo es una, una cosa impresionante, pero también es una, una, una novela muy gráfica. Este, ¿Eso se, se, se pensó? ¿Alguien lo pensó? Eso, eh, Ivo se está traduciendo, ¿no? Sí, se está traduciendo en Brasil ahora, ¿no? ahí en una universidad en, en Río Grande do Sur. Pero yo, eh, fíjate, eh, pegaste en el clavo, porque yo quería, eh, yo Ivo lo conozco cuando yo era muy chico, tenía 12 años, 13 años, y él ya era mendigo, uh -huh. había perdido toda su fortuna. Estaba de, ya estaba en la caída. En la caída. Yo tenía una tía gorda, que era a mí una, una de las integrantes de ese, de ese grupo de mujeres que te decía eh, que era soltera y que era muy amiga de él eh, y ahí lo conocí. Yo iba cuando iba uruguayana no para en la casa de Santiago. Él era mendicante, digamos, uh -huh. y en un momento dado sentí tan fuerte eso que eh, quería escribir sobre Ivo, pero me daba cuenta de que Ivo no, no cabía en un cuento. Claro. Y yo no sabía escribir novelas. Uh -huh. Y entonces traté de buscar quién se hiciera cargo de Ivo y lo primero que se me ocurrió fue cine. Claro. Intenté incluso con un par de amigos cineastas y bueno, me prometieron, se interesaron, después se olvidaron, hasta que tuve que hacerlo yo. Este, y bueno, y salió esa, esa, esa primera novelita, ¿no? Pero ¿Y ahora, es, y ahora no, hay intenciones de... de, de... Hay, hay intenciones, mirá. Eh, el que estuvo muy interesado en Ivo en su momento fue... No me acuerdo de este actor, como se llamaba, que el que hizo, que estuvo acá en Corrientes en una feria del libro. Eh, Arnaldo Andrés, uh -huh. Arnaldo Andrés, creo que se llama. Eh, y estuvo interesado, y una amiga mía que estuvo después con él en Buenos Aires, eh, él le contó que estaba interesado, e incluso había hablado con alguien acá de cultura, y que había quedado en compra, pues eso se, se volatilizó. Y, eh, José, te, te, tenemos ya sobre el final, pero no me, me quiero ir sin hacer este, preguntas. Esto da para, da para mucho, ¿no? El, el hablar de la literatura de, de Ceballos da para mucho. Eh, pero pensemos este, que esto también es un programa de televisión, es inabordable. Pero. Eh, ¿Cuáles.? Eh, uno dice por ahí, la gente que escribe, que uno escribe una sola cosa toda su vida, ¿no? Por lo menos este, cambian la forma, pero uno está queriendo decir algo. Y yo le escuché decir a usted en una entrevista que este, usted es bastante benévolo con lo que escribió, hay cosas que detesta, pero hay cosas que salva, más o menos ahí hay un, escuché decir, más o menos un 10% de lo que escribió se salva, lo cual es muchísimo, dicho por usted, ¿no? Yo creo que hay mucho más, hay que... Que es literatura muy buena. ¿Cuál es el libro que usted viene, que viene queriendo escribir? ¿Qué es lo que quiere escribir? La cuestión creo que tiene que ver con el tiempo. Y ahora de viejo me empiezo a dar cuenta. ¿no? Eh, lo que me, 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 me deslumbra y me abruma y, y me agobia es el paso del tiempo, que es mi paso. El de cada uno de nosotros. Cuando uno dice, ¿qué, cómo, ¿cómo pasa rápido el tiempo? Y los que pasamos somos nosotros eh, por la vida, en, con esa forma, esa abstracción que es el tiempo. ¿no? Eh, y el, eso tiene que ver, obviamente, con la muerte. En toda buena vista campea la muerte, pero muchas veces en forma irónica, en forma de, de, de comedia, a veces en forma de tragedia. Pero el núcleo, creo que es el tiempo, es decir, es este, es, es la pérdida que somos cada uno de nosotros mismos, el ir perdiéndonos, ir perdiendo eh, eh, amigos, ir perdiendo amores, ir perdiendo, ir perdiendo a tus propios hijos, los vas perdiendo. Entonces, eso te va de cuando llegas a, a a esta edad y, y estuviste tan en contacto con la cosa, ¿no? Que Descubrís que era con eso que estuviste en contacto, con el tiempo, eh, lo que va, vas recogiendo un cierto aprendizaje, que es la necesidad de estar ligero de equipaje, como uh -huh. decía el poeta, ¿no? casi desnudo como los peces de la mar. Y creo que esa es la sabiduría que te da. Hay que ir despojándose, hay que ir despojándose de cosas y eh, quedándose con lo elemental, con lo esencial, con los afectos esenciales, pero pero sobre todo despojándose de cosas, eh, co cosas que, que, que pesan a la hora de irse. ¿no? Mm. Y, y llegar al final me parece que con la mayor desnudez posible en lo espiritual, ¿no? liviano, leve, casi desnudo como los peces de la mar. <laughs> el tiempo, el tiempo es el eje, creo, de todo lo que escribí. Maestro, gracias. Gracias, gracias, gracias Eduardo por la invitación. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardoyelmedioledesma.com del diario El Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.